tiro de meta, o time parte pro ataque. A bola fica à vontade quando tá no pé do craque, seguindo com atenção. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Facebook Live a través del Tiempo y de Fútbol Red. Estamos muy contentos acompañándolos en esta tarde porque hoy es un día especial, Juan Pablo, porque la Selección Colombia resurgió, revivió, tomó nuevos alientos en el Campeonato Mundial de Rusia y está de vuelta a la Selección Colombia. Tuvo el partido que estábamos esperando, derrotó a Polonia y quedó con muchas posibilidades de avanzar a los octavos de final. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Y bueno, feliz, contento con la selección, me imagino. Sin duda, Pablo, un saludo para usted. Feliz Día del Padre, además. Muchas y para gracias. Toda la gente que nos está siguiendo a través del Facebook. Y pues, hombre, muy contento, no solamente por el resultado, sino por los detalles. Por ejemplo, el gol de Falcao, que todo el mundo lo esperaba, que como él lo dijo, era un gol que estaba esperando hace más de 4 años. También por la muy buena presentación colectiva y muy buenas actuaciones individuales. Realmente hoy Colombia se portó muy bien. Así es, y seguramente el país muy contento con esta actuación de la Selección Colombia ante un rival que quizá no fue lo que estábamos esperando, una Polonia que más bien mostró algunas debilidades y Colombia las supo aprovechar. Hubo aciertos de José Pekerman desde la conformación de la nómina, desde su estrategia, los jugadores le respondieron en la cancha, altísimo nivel individual de varios jugadores como de Quintero, de James, de Falcao, de Cuadrado, de un extraordinario partido, y a nivel colectivo el equipo funcionó muy bien, reaccionó, mostró otra cara y bueno, Colombia está en la pelea en el Campeonato Mundial. Y las variantes de Don José funcionaron en la defensa, Jerry Mina, que pues hizo ver muy bien, se vio muy bien e hizo ver muy bien a Davinson Sánchez. Esa fue la primera gran variante, digamos. Sí, y funcionó muy bien. Y pasar a Davinson Sánchez al otro perfil, pensábamos que Davinson Sánchez se quedaba en el banco, ¿no? Sí, claro. Mucha gente especuló con Cristian Zapata como el hombre de experiencia, no jugó. Se habló de Oscar Murillo porque conservaba ese perfil izquierdo. Así es. Es el único de los centrales, pero no. Esa dicen que es la pareja del futuro y hoy demostraron que es la pareja del presente. Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de esos movimientos tácticos y de los cambios que hizo Pekerman. Es el primero, fundamental. Y justamente, Juan Pablo, lo invito a usted y a todos ustedes para que vayamos viendo en nuestro formato 3D cómo se desarrollaron las anotaciones de Colombia para que las revivamos desde diferentes ángulos y las vamos comentando. Le cuento, Juan Pablo, que ya tenemos a 700 personas conectadas aquí en este Facebook Live. Así que los invitamos para que nos dejen sus mensajes, qué les pareció y pues también que nos cuenten cómo están disfrutando este triunfo de la Selección Colombia. Y vamos con la primera anotación a través de Jerry Mina, un jugador que por arriba pues es letal en juego aéreo ofensivo y la gran jugada que se gesta antes de la anotación, porque hay que decirlo, Quintero que tuvo un partido excepcional y se combina con James Rodríguez, dos talentosos, dos zurdos poniendo a jugar a la selección y el centro para Jerry Mina. Dijo José Pekerman en la rueda de prensa que pues era raro que Colombia insistiera con los centros para el fútbol aéreo, sobre todo porque los polacos manejan muy bien el fútbol aéreo, tienen defensas grandes, pero sabían que de tanto insistir alguna iba a darse y se le dio al hombre más alto de la Selección Colombia, que es Jerry Mina. Pero vea, este gol tiene pues una particularidad. Sí. Es aunque es un tiro de esquina, toca James a Cuadrado, Cuadrado a Quintero, y Quintero, como usted dice, habilita muy bien a James, que mete un centro espectacular. A mí me encanta la acción, el panorama que tiene Quintero, y lo invito a Juan Pablo para que justamente acá, de pronto si nos podemos devolver o lo claro vemos desde... Sí. Vea, esta es la jugada clave porque Quintero engaña a la defensa de Polonia. Sí. Y deja libre, totalmente libre a James. Véala ahí de nuevo, el pase. Están esperando el balón al área, pero él engaña, claro, y viene el pase para James. Y el centro perfecto porque Mina pues es muy fuerte por arriba, gana, el arquero también se quedan los marcadores. Usted lo decía bien, Polonia es fuerte por arriba, pero aquí aprovecha la selección para anotar. Vamos leyendo algunos de los comentarios que nos van dejando. Olga Palacio nos dice, bravo mi selección, la sacamos del estadio. Y Pedro Muncano nos dice, Cuadrado estuvo redondo hoy. La opinión de uno de ustedes, los invitamos para que sigan comentando. Esta entonces es la primera anotación, la que le quita la presión a la Selección Colombia porque el empate no servía y mucho menos perder después de lo que había pasado en el juego inicial entre Japón y Senegal. La derrota pues dejaba a Colombia sin opciones, el empate era un resultado que lo afectaba, que lo dejaba muy comprometido. Bueno, viene este gol, estamos hablando del minuto 40 del primer tiempo cuando Colombia toma un respiro. Hay que decir que a esa altura del partido pues ya se había presentado el primer inconveniente. Abel Aguilar había salido por lesión, fue inicialista hoy. A propósito, esa es otra de las variantes que realizó José Pekerman. La segunda gran variante, sí. Y realmente se vio muy bien porque Wilmar Barrios fue el hombre encargado de cortar en la mitad del campo, de marcar, pero Abel Aguilar aportó.
con esa salida, con ese primer pase, pisando el área. Hay una jugada donde justamente Quintero lo habilita, sino que el balón se le fue muy largo, pero Abel demostró que tiene ese equilibrio, ¿no? Aporta en marca y aporta en salida. Posteriormente sería lesionado Abel Aguilar, pero entonces estamos hablando de las primeras tres novedades. Jerry Mina en la defensa, Wilmar Barrios, que entró en el segundo tiempo frente al conjunto japonés. En el primer tiempo, cuando viene la expulsión. Uh-huh. Y el tercer cambio viene con Barrios, Aguilar Barrios en esa doble pareja de cinco. Aguilar se tiene que ir lesionado, viene Mateus Uribe, y Mateus pues también me parece que tiene un desempeño muy importante. Y Pekerman ha dicho que él es su jugador número 12, ¿no? Pero yo creo que aquí hizo bastantes méritos para meterse ya en su grupo principal, en el que le puede servir para el siguiente partido. Vamos viendo entonces la siguiente anotación, Juan Pablo, y viene el gol que el país estaba esperando desde hace más de 4 años. Falcao, el gran ausente de Brasil 2014, ahora presente en Rusia, y por fin tiene su anotación, la que él siempre soñó desde niño. Dijo hoy Falcao que llegaba esperando anotar un gol en un mundial, y esto pues puso a festejar a todo el país por ser él, ¿no? Porque ya ganaba Colombia, pero viene la anotación del Tigre. Y había hecho una gran actuación en el primer tiempo, peleándose solo con esos defensas polacos, siendo el pívot del hombre que sostenía la pelota y abría a los costados, especialmente por derecha. En este gol, Pablo, hay que decir que cuando se desborda por derecha Cuadrado, el hombre pide que lo habiliten y quedan fuera de lugar, pero muy astutamente da un paso, se devuelve y vuelve a quedar habilitado para la gran asistencia de Juan. Eso lo hacen los jugadores de élite, como lo es Falcao, con esa experiencia. Vamos leyendo otros comentarios. Jorge de Santo Domingo nos dice que la mejor versión del equipo colombiano pues fue esta, es su opinión. Y Javier Brites nos dice que saludos desde Argentina, los felicito, hermanos colombianos. Muchas gracias, un saludo también para ustedes. Esperamos que allá en Argentina pues los ánimos mejoren, ¿no? Porque el tema está tenso, y que la selección argentina también allá pues logre un mejor panorama. Delia Mejía dice felicitaciones de una colombiana en Chile. Vea, Juan Pablo, nos están acompañando fuera del país. Hay muchas personas que seguramente estuvieron vibrando con la selección, con la camiseta puesta. Vi por redes mucha gente en diferentes países, en Chile, justamente en Argentina, en Ecuador, la gente a la distancia acompañando a la selección. Sí, señor. Freddy Sandoval también nos saluda a esta hora en el Facebook Live. Qué alegría ver al Tigre marcando gol. Sí, sin duda es hablando. Emocionante, como usted lo dijo, porque pues todos sabemos lo que representa el Tigre para la historia de la selección Colombia. David Peña, esa era la jugada, bravo mi selección. Bueno, la gente está contenta, está optimista. Lo que hay que decir, Juan Pablo, es que hay que tomar las cosas con tranquilidad, disfrutar de esta victoria que fue muy buena y pensar ya en lo que viene en el partido contra Senegal, porque todavía no se ha clasificado y hay que dar ese siguiente paso. También en palabras de Pekerman, ¿no? Colombia está eliminada en estos momentos, están con 4 puntos Japón y Senegal, y Colombia es tercera, se estaría quedando por fuera, pero ni somos tan malos como en la derrota ante Japón, ni hay triunfalismo por este triunfo, sí, muy importante para las aspiraciones. Así es, y hay que disfrutar porque la victoria fue muy buena. Miremos en detalles la anotación. Cuadrado, que tuvo un gran partido, y la sociedad con Quintero, Quintero Cuadrado, el pase profundo a Falcao García, quien finalmente es el que remata, usted lo comentaba muy bien hace unos instantes, Juan Pablo, y vence al portero. Falcao pues tienen que ponérsela para que él pueda hacer lo que sabe hacer, que es definir en el área. Tuvo 2 posibilidades, creo, Juan Pablo, una primera que la mandó arriba, sí, muy lejos del arco, y esta en la que sí no falla el Tigre Falcao, y como pues anota esta gran anotación que nos deja muy felices por el Tigre, y era el 2-0, ¿no? Estamos hablando del minuto 7 del segundo tiempo. Sí, no, señor. Perdón. Vamos acá, minuto 40 la primera anotación, minuto 70, 15 del segundo tiempo fue la anotación de Falcao, y viene la tercera, que fue al 75, Juan Guillermo Cuadrado. Y esta anotación tiene algo particular, es que el conjunto polaco pues ya estaba jugado buscando algún intento en ataque de descuento, y James con ese panorama que logra filtrar esa pelota de izquierda hacia el centro con un panorama excepcional, vea usted, y entra Cuadrado también de gran despliegue físico en este partido y remata y vence al portero. Fue muy rápido mentalmente James, porque sabía que tenía que hacer el pase antes de que Cuadrado cruzara la mitad de la cancha para que entrara completamente habilitado sin ningún problema. Y ahí está la otra de las variantes. James Rodríguez, que no había jugado contra Japón, fue titular. Mucha gente dijo, claro, vuelve James, se va Quintero, y no. Hoy se atrevió José Pekerman a poner a los dos zurdos, a los dos hombres de talento, y realmente que le funcionara. Quizá esta fue la novedad más importante, Juan Pablo, me parece, porque justamente por eso no es habitual verlos a ellos dos
juntos de arranque, lo han hecho en trámite de partido, y en esta ocasión pues se juntan dos jugadores de mucho talento y de mucho panorama, y me parece a mí, no sé usted qué opina y qué opinan ustedes, que Quintero tuvo más preponderancia que James, porque fue el que los puso a jugar del medio hacia la derecha, de la derecha hacia el centro, en sociedad con Cuadrado, en sociedad con Arias, y también en sociedad por supuesto con James, y James arrancando desde la zona izquierda y aportando también hacia el centro. Pero el partido de Quintero me pareció excepcional. ¿Usted también con pelotazos largos, estoy de acuerdo, Pablo? Y vea, el mejor balance y la mejor muestra de que los dos funcionaron fueron dos asistencias de James, uno para el gol de Mina y otro para el gol de Cuadrado, y una asistencia de Quintero para el gol de Falcao. Justamente aquí nos dice Robinson Rodríguez que qué buena esa dupla James-Quintero. Uno venía esperando eso, poderlos ver a ellos dos juntos porque tienen mucho talento, y finalmente le demostraron a Pekerman y al país que sí pueden jugar juntos de arranque y pues hacer este tipo de estragos en un equipo rival que sufrió con la presencia de Quintero y con la presencia de James. Permítame saludar a Ligia Rodríguez. Sí. Felicitaciones desde Tenerife, España. También estamos. Qué bueno, un saludo enorme, un gran abrazo. Sí. Que nos cuente cómo está el ambiente por allí con la selección Colombia, porque sabemos que también hay muchos aficionados en España del seleccionado nacional y colombianos que están allí, por supuesto. Magali Almanza nos dice, qué buen análisis, saludos desde Canadá. Vea usted, también desde Canadá nos están acompañando y aportando sus opiniones. Cuéntenos, por favor, cómo le pareció el partido, cuál fue el gol que le gustó más. Todo eso lo estaremos leyendo aquí, Juan Pablo. Y Robinson Rodríguez está de acuerdo, qué buena dupla James-Quintero. Creo que, sin duda alguna, pues jugaron muy bien. Y Juan Sánchez saluda desde Francia, muy buena mi selección. Un saludo para Juan, que entonces está en tierras francesas. Así es, bueno, estamos entonces muy contentos, Juan Pablo, con esta gran victoria, un 3-0 que es contundente, que deja el equipo revitalizado. Repasamos entonces los cambios que hizo José Pekerman, digamos que le funcionaron, su tablero táctico estuvo limpiecito y los jugadores hicieron que eso valiera la pena en la cancha, la presencia de Mina, mantener a Davinson, a Aguilar y Barrios en el medio campo, el ingreso de Mateus que fue trascendental, James de titular, que con James pues se juega a otro nivel sin duda, y mantener a Quintero. Todo le salió a Pekerman. Y lo que usted dijo, Cuadrado en un nivel increíble, apareció siempre, un gran despliegue, incluso ayudó en marca a Santiago Arias cuando Polonia intentó llegar por ese sector derecho colombiano. Planteémonos entonces el tema, Juan Pablo, de cuál fue el mejor jugador de la cancha. ¿Usted cuál fue el que más le gustó? Yo me quedo con Cuadrado, todo lo que mostró, sí. Bueno, yo me voy a quedar con Quintero, los escuchamos para que ustedes también opinen cuál fue el mejor de la cancha. Para la FIFA fue James Rodríguez, lo destacó hoy, dicen ellos que fue el mejor futbolista del campo. Una gran actuación de James, que se vio recuperado físicamente y que le aportó mucho a la selección nacional. Y esta fue entonces pues la gran victoria de la selección Colombia. Lo invito, Juan Pablo, para que regresemos y vayamos a ir analizando lo que fue el partido Japón-Senegal, porque es muy importante este juego también, estos rivales del grupo de Colombia, y seguimos leyendo por supuesto los comentarios de todos ustedes. Fue el partido que se jugó antes, es decir, que Colombia jugó ya conociendo este resultado, y el 2-2 comienza ganando Senegal con esta anotación en la que hay un error garrafal del portero japonés, falla, y está ahí pues nada más y nada menos que Mané, que es el mejor hombre de Senegal, y anota el primer tanto. Sí, señor, Japón y Senegal ofrecieron un partido muy parejo, y hay que decir que Senegal pues mostró otras cosas diferentes a que es un equipo veloz. Ya todo el mundo lo sabía, pero hoy también mostró cosas de las que Colombia tendrá que preocuparse el próximo jueves. Mire, Rosa María está conmigo, Quintero fue el mejor, dice ella. Bueno, vamos a ver quiénes apoyan a Juan Pablo en su opinión. Y Marta Lucía dice Cuadrado, vea usted, vamos empatados. Bueno, sigan comentando. Esta fue entonces la primera anotación del partido. Empata Japón. Cuando mejor lo hacía Senegal, viene el empate, una jugada rápida, vea el pase desde atrás, entra Nagatomo, y esta jugada que es muy habitual en el Mundial, ¿no? Pelotazo largo, el enganche de afuera hacia adentro, vamos a verlo aquí, entra hacia adentro del área y finalmente viene el remate, complicidad de la saga africana, que le da muchas ventajas al rematador japonés. Sí, señor, Takashi Inui, entonces pone el 1-1. Para los japoneses, y volvían a estar los dos equipos con 4 puntos, habían ganado en su debut y son los líderes del grupo. Bien, entonces la siguiente anotación, minuto 71, Wague, también para Senegal, que estuvo 2 veces arriba en el marcador y las 2 veces se dejó empatar, Juan Pablo. Aquí vemos cómo por izquierda ingresó en el ataque de Senegal Niang, que es el hombre, el punta, el delantero 9, sí. Se le pasa la pelota, pero llegó Wague para definir al segundo palo.
Esta fue entonces la segunda anotación. Senegal estaba arriba. Senegal, pues recordemos que es el siguiente rival que va a tener Colombia. Hoy lo estuvimos mirando en detalle. Un equipo que tiene un ataque muy interesante, muy rápido, muy explosivo. Y como todo equipo africano, pues con mucha fortaleza física. Eduardo Polo nos dice que el mejor fue Cuadrado. Es la opinión que tiene él acerca de la actuación de la selección Colombia. Armando Zabalza, Quintero fue el mejor del partido. Está muy repartido esto, Juan Pablo. Sí, afortunadamente jugaron muy bien en Colombia varios jugadores y pues digamos que uno destaca a los hombres del medio campo para arriba, pero realmente pues uno no se puede quejar de ningún jugador. Línea por línea hicieron cada uno su tarea. Incluso uno puede destacar la actuación de David Ospina, sí, que imagínese. Tuvo dos jugadas trascendentales en las que evita la anotación en momentos oportunos. Finalmente sale con un golpe. Estaremos pues muy atentos llevándoles esta información en nuestros portales del golpe en el tobillo que tiene David y también por supuesto de la lesión que tuvo Bel Aguilar, que parece ser un tema muscular. Vino el empate de Japón, 2-2, Honda, y aquí pues se iguala el partido y es también una mala jugada para la defensa africana. Vea cómo lo dejan de solo, la salida en falso del portero. Y el balón que le queda a Honda para anotar el tanto del empate. Primera conclusión, habrá que jugar también en el fútbol aéreo y tratar de invocar ese error humano del arquero o de la saga senegalesa, porque sucedió hoy y pues es una buena arma. Juan Pablo, ¿qué otras falencias detectó usted a Senegal para tener en cuenta? Es que tienen un poderío en ataque muy bueno, pero la defensa es realmente frágil. Se le puede jugar por los costados, hoy lo hizo Japón, y se le puede poner en problemas. Bueno, para desempatar el tema nos escribe Álvaro Esquivel y dices que James fue el más destacado, tremendas asistencias. Seguimos empatados. Sí. Bueno, sí, pero empiezan aquí los seguidores de James. Vea, también a opinar. Cuéntame. Este sí es raro. Fermín Gutiérrez, ¿sabe quién da como figurón? A ver. A Wilmar Barrios, el volante de Y tuvo un extraordinario partido. Muy bien, usted sí. Lo comentaba hace unos instantes, esa función de barredora, ¿no? De ir a la derecha, de ir a la izquierda, de corregir, de quitar balones, fundamental también. Se ubicó a veces entre los centrales, entre Mina y Davinson Sánchez, y también fue muy importante ahí para capturar cualquier rebote. Bueno, es entonces el análisis de lo que nos ha dejado Japón 2, Senegal 2. No sea malo con Panamá. Vamos a repasar los goles. Todos los goles. Vamos a comentar y ustedes van aquí mirando 3D cómo fueron los tantos en esta goleada avasallante de Inglaterra 6-1 frente al equipo del Bolillo Gómez, Juan Pablo. Sí, señor, Inglaterra con esta goleada hizo 5 goles en el primer tiempo, selló su paso a octavos de final junto a Bélgica, son los clasificados por ese grupo. ¿Qué le gustó de Inglaterra? Digamos que Panamá pues no ofreció esa resistencia que se esperaba, muy inocentes también en muchos sectores de la cancha y finalmente se llevan pues esta goleada. Hicieron un golecito y lo celebraron pues como si fuera el título mundial. Es que es histórico porque Panamá está debutando en las Copas del Mundo y hoy Felipe Baloy, que lo recuerda mucho la gente de hincha del Medellín, por ejemplo, pues marcó ese gol que sin duda alguna entra en la historia del fútbol panameño. Bueno, Juan Pablo, para ir redondeando, ¿cómo está el tema del grupo de Colombia, las posibilidades, qué viene para la selección nacional? Bueno, el grupo H está de la siguiente manera: Senegal y Japón lo lideran con 4 puntos, Colombia es tercera con 3 y ya Polonia. Se despidió ya Polonia de Lewandowski, que entre otras cosas estuvo anulado hoy, un par de acciones que tuvo que demostró que es muy peligroso, pero ¿sí? Bien la defensa de Colombia. ¿Qué tiene que pasar? Colombia le gana a Senegal y clasifica, depende de sí mismo, eso es una muy buena noticia también para... Sí, haría 6 puntos. Sí, y puede pelear por el primer lugar. Sí. Siempre y cuando Japón no le gane a Polonia en esa última jornada, claro, Colombia podría clasificar primera. De primera. Si gana. Si hay un empate entre Senegal y Colombia, ahí tendríamos que depender de Polonia, que Polonia le gane a los japoneses y nosotros por esta diferencia de gol que tenemos, que hoy aumentamos, pues estaríamos clasificando. El tema es que ya Polonia se quedó sin posibilidades de haberlas tenido, bueno, pelearía más ese partido, sin embargo seguramente Lewandowski se va a querer despedir con un buen partido del campeonato mundial y de todas maneras pase lo que pase en el juego de Colombia, que esperamos sea victoria, pues hay que esperar que Polonia también derrote a Japón, ¿no? Sería algo, sí, favorable. En el papel, antes de este mundial, Polonia era el favorito junto a Colombia de clasificarse. Esperamos que ese honor lo pueda salvar Polonia frente al equipo japonés. Juan Pablo, aquí tenemos una opinión que me parece interesante de Juan Ángel Ochoa y él dice que Mateus Uribe hizo un muy buen partido.
lo hemos venido hablando también, entró con otra dinámica porque él juega a otro ritmo, ¿no? Y él entra siendo un volante de marca, pero mixto, porque él desde ahí, pues sí, cumple la función del vacío que deja Aguilar, pero él sale. Él suele salir, ir a acompañar a los volantes ofensivos, entonces aporta mucho y también en un nivel físico estupendo. Y Jaro Loqueda nos dice que Quintero, figura y genio. No hay calificativos para describir el partido de Juan Fernando Quintero, que estuvo muy clarito en todos los pases y en poner a jugar a la selección. También demostró Juan Fernando Quintero, tenía fama sobre todo en el último tiempo en River Plate, de que no podía ser titular en un partido tan importante. Hoy jugó más de 70 minutos y fue pues fundamental. Bueno, Juan Pablo, lo invito entonces para que regresemos allí. Vamos a repasar rápidamente qué tenemos mañana, porque empiezan ya los partidos en el mismo horario para definir los clasificados en cada uno de los grupos. Sí, señor, junio 25 se define el grupo A y el grupo B. Ahí está. Aunque el grupo A ya está definido, a primera hora van a jugar los partidos a las 9 de la mañana en simultáneo. Uruguay y Rusia, Pablo, por el liderato de este grupo. Clasificado se define el primero del grupo. Y pues Arabia Saudita, Egipto, a la misma hora. El partido del honor, Mohamed Salah se querrá despedir con otro gol. Ahí puede haber una noticia que no le favorece a Farid Mondragón. Claro, el arquero suplente de Egipto, de jugar, de tener minutos, establecerá un nuevo récord como el futbolista de mayor edad en actuar en el Mundial, un récord que actualmente posee Farid Camilo Mondragón. Así es, Juan Pablo. Bueno, ¿y qué tenemos en la jornada de la tarde? A la 1 de la tarde, Portugal y España van por su clasificación. Irán también tiene posibilidades. También tiene posibilidades. Así que ojo, Portugal. Y España va a enfrentar a una eliminada Marruecos para ganar. De ganar España, va a clasificar como primera. Así es, Marruecos, recordemos, una selección muy interesante que tuvo muchas posibilidades, pero que falló tanto en definición que se quedó sin posibilidades y ahora juega este partido contra España. Así que ahí está el plato futbolero para mañana. Dos partidos simultáneos en el grupo A y dos en el grupo B. Y esta semana va a ser muy interesante, llena de fútbol en este campeonato mundial. Y el partido de Colombia, entonces, el próximo jueves. Jueves, sí, señor, a las 9 de la mañana. Y en simultáneo también Polonia-Japón. Ahí estaremos muy atentos, Juan Pablo. Nosotros entonces nos vamos despidiendo. Les agradecemos porque estuvieron muy activos, nos dejaron muchos comentarios. Los vamos a seguir repasando, Juan Pablo, lo que opina la gente, porque todos estamos muy contentos. Y chévere eso que desde otras partes del país pues estén conectados con nosotros. Quienes no nos habían visto, pues les recordamos que estamos aquí todas las tardes acompañándolos y comentando lo que nos ha dejado la jornada y por supuesto leyendo todos sus comentarios. Claro que sí, y los invitamos, aparte del Facebook Live, estamos en www.eltiempo.com/deportes, allí está toda la información del Mundial, al igual que en www.futbolred.com. La información de nuestros enviados especiales en Rusia está completica ahí, el desarrollo, el seguimiento a todo lo que pase con la selección Colombia y cómo transcurre el campeonato mundial, todo lo tenemos ahí en detalle en nuestros portales. Entonces pues nosotros llegamos hacia el final, Juan Pablo, ¿va a celebrar? Toca trabajar un rato, pero hay que celebrar. Hay que seguir trabajando, así estamos en este Mundial, pero sí estamos contentos con este triunfo de la Selección Colombia y esperamos que tengamos muy buenas noticias con la clasificación el próximo jueves. Hacerle fuerza entonces a la selección y a seguir acompañándolos aquí en este Facebook Live.